se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza, que caiga pero la tristeza y la desolación. Enciende tu vida con el fuego de Dios, que arda pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza, que caiga pero la tristeza y la desolación. Enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Hoy es la gran fiesta del Espíritu para el cristiano, pero entendida esa fiesta como la alegría. Esa alegría que transforma el corazón y que le lleva a uno a optar por un sí al Señor, por decirle sí y por abrirle cada día el corazón al Señor. ¿Qué es decirle sí al Señor? Es decirle que sí, le permito que venga a mi vida, a mi existencia, empiece a transformarme con la alegría de los otros. Porque no es una realidad simplemente solo personal. La gracia del Espíritu nos hace a todos ser comunidad. Cuando yo me alejo de la comunidad no estoy, no hay una gracia del Espíritu. Por más que yo pueda decir muchas cosas, hablar muy lindo de Él, muy bien de Él, cantarle, decirle, en fin. Si no hay ese espíritu comunitario de sentirme que no soy solo, sino que hay otros conmigo que también creen, de poder mirar a mi alrededor y decir gracias Señor porque hay otros que también creen, gracias Señor porque hay otros que comparten la fe, gracias Señor y por ellos oro también, por ellos me alegro, por eso puedo decir qué rico ver la gracia del Espíritu no solo en mí sino en tantas personas. Y es la fiesta del Espíritu porque hoy tendremos la vigilia, ese momento de poder orar, y en muchos lugares no solo está con el concierto, con el canto, sino que también hay un momento especial en la adoración al Santísimo, pues sin Jesús y sin la vida de fe y sin la cercanía con Jesús, pues el Espíritu Santo no puede actuar, porque actúa donde hay que un cristiano. Se necesita primero que tú y yo seamos esos cristianos, esos que han transformado su vida en Jesús. Y con eso ya el Espíritu Santo obra. Él no es un independiente. Él no es que viene por allá, dice, toma de lo mío y os lo dará, dijo el Señor. Es decir, quien está con Jesús, quien ha hecho todo ese proceso con Jesús, todo el cambio, recibe el don del Espíritu Santo y actúa en él. Por eso les decía el día de ayer, en nuestro octavo día, que preparáramos, por ejemplo, la confesión para estar bien con el Señor. Ya hoy es este noveno día, estamos en este momento ya preparando todo con el Señor para mirar estas dos realidades, los frutos y los carismas. Frutos y carismas no son una cosa que se piden o lleguen así, no, son realidades que brotan en la medida en que más cristiano soy, para utilizar una expresión, entre más me encuentro con el Señor, más brilla esa gracia del Espíritu y más Él me da los frutos y los carismas para servir a mis hermanos. No son cosas solo para mí, no me las quedo yo sola. El don del Espíritu hace que sea para servir mejor a los demás. Y por eso nos vamos a reunir entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, prometiste enviarnos al Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad, para inflamar nuestros corazones y por medio de su gracia volvernos hijos tuyos en Cristo Jesús, te rogamos derrames sobre nosotros los dones de tu Santo Espíritu, para desear y hacer siempre tu voluntad y perseverar en la fe con caridad y verdad, con tal de gozar todos un día eternamente de tu presencia. Amén. Y hoy, este día, este es el día que la Iglesia nos regala en su liturgia para que lo renovemos,
para que renovemos nuestro bautismo, nuestra confirmación. Eso es lo que hay que hacer, Señor. Gracias por haberme dado tu regalo en el bautismo. Gracias porque cuando me confirmé, me diste el Espíritu para darle toda la fuerza a mi existencia y poder vivir en ti. Por eso, vamos a decirlo con el corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales al permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la divina inspiración. A medida que crecemos en el conocimiento y el amor a Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro servicio se torna más sincero y generoso y la práctica de las virtudes más perfectas. Entonces, a veces encuentro personas que me dicen, Padre, ¿y qué dones, y qué frutos, qué tengo yo? No, un cristiano que ha estado con el Señor, deja que el Espíritu fluya, porque a veces pueden ser momentáneos, a veces para una cosa puntual. También a veces pueden ser permanentes para ejercer una actividad, pero es que el cristiano que ha entrado con el Señor no se preocupa de eso. Se preocupa de ser, ante todo, cristiano, de estar con el Señor y dejar que los dones fluyan. Y por eso vemos que en unos u otros nos va dando esos dones, esos frutos y esos carismas, pero para poder servir, para poder llegar al hermano. ¿Y por qué se necesita profundamente estar con Cristo y aprender de la humildad? He aquí que puede. Y esto es lo que primero, y quisiera que cada uno lo tenga presente. Recordemos que le servimos al Señor. No podemos bajar la guardia en la humildad, porque si no, el demonio entra. Por aquí es muy fácil que él entre, porque pueden decirnos, ¡ay, cómo me aconsejaste de bien, cómo hablas, cómo sirves! Y yo puedo a veces manejar un poco la hipocresía, decirles a otros, no, es el Señor, es para servirle, para la gracia de Dios. Pero, ¿qué siento en el interior? Hay un dicho muy en Colombia que dice, siento un fresquito. Es decir, siento como un alivio. En el fondo es, me han recargado las baterías del egoísmo y de la soberbia para en el fondo poder decir, qué bueno soy. ¡Ay, guau! Y entonces, puede que a los demás le haga sentir que tengo la humildad, pero en el fondo. Pero también, por eso, quien está con el Señor entiende, dice, para la gloria del Señor, y puede decirte, Señor, gracias por haber actuado en mí para servirle a otros. Gracias, mi Señor, por tu amor, y siento de verdad en el corazón, y siento la alegría de que tú, Señor, has actuado en mí. ¿Cuál es la diferencia? Reconozco el punto principal del Señor. Es el Señor quien lo ha hecho primero. Es Él. Y yo reconozco eso y puedo decir, Señor, fui alguien útil para ti para llegar a otros hermanos. Gracias por eso y le doy ese don. Y entonces así los frutos y los carismas se multiplican. Uno de ellos muy especial que tenemos hoy y que se debe dar la alegría. El verdadero cristiano es la persona que maneja la alegría, pero la alegría del interior, no simplemente la de las sonrisas y momentáneas, porque esa no es alegría, esa es pasajera. La alegría incluso está en el cristiano cuando tiene hasta un problema, incluso hasta en la muerte de un ser querido, incluso cuando está pasando por un momento difícil. Pero ¿y cómo se entiende ahí la alegría? La alegría se manifiesta en la confianza de saber que el Señor es el Señor y que está con Él. También llegará el momento de la efusividad porque ha llegado otras cosas, cantaremos muy bien, pero es el que a pesar de todas esas circunstancias, tristezas, alegrías, demás, sabe mantener una vida con el Señor, sabe estar confiado en Él, siente que no le defrauda y eso se convierte en su alegría porque es un gozo interno.
puede que a veces las facciones no le ayuden mucho. Hay personas que, no sé, pues la frente, las facciones, el rostro a veces parece, pues no podemos hacer nada. Pero en cambio, a pesar de eso, sin embargo, cuando uno trata con esa persona, habla o está con él, dice uno, ¡ah! ¡Qué bueno esa persona! Oiga, qué gusto, tiene una sensibilidad, le encanta a uno. Esa es la alegría transformada, porque su vida es tan, tan estable, tan calmada, que está con el Señor. Y eso no quiere decir que no tenga momentos difíciles, momentos de alegría y momentos de tristeza, pero sin embargo todo su ser y todo su alrededor se mantiene en la paz del Señor. Esas son realidades que también nos dan esos frutos y también nos dan los carismas. Qué bueno también a poder servirle a los demás, estar con ellos. Todas estas realidades brotan del encuentro con el Espíritu siempre y cuando mi vida ha sido una vida verdaderamente cristiana. Sin Jesucristo no hay nada. Sin una vida transformada al ejemplo de Jesús, sin una vida transformada al ejemplo de su palabra, difícil la vida del Espíritu y la transformación. Requisito indispensable, la gracia de estar con Cristo, de vivir y decir que creemos en Él. De ahí que es necesario que tú y yo tengamos a la Sagrada Escritura, la Biblia, como no solo como norma, sino como parte fundamental de nuestra vida, para leerla, para meditarla, para hacerla vida en nosotros y así poder dejar que brille con más esplendor la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Hagamos nuestra oración. Renovemos este himno al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones, espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado durante la novena, que han hecho de este canal, el de la Arquidiócesis de Manizales, el canal para renovar la presencia del Espíritu. Gracias por confiar en nosotros, gracias por sus oraciones, gracias también por la contribución económica que hacen. Gracias a todos ustedes por orar. Como dije en estos días, vuelvo a decirlo, les doy un like. Gracias por la oración. Eso fortalece la vida de todos los que estamos aquí. Eso es lo que nos llena del gozo, de sentir que no estamos solos, de que el cristiano nunca está solo. Gracias, gracias por tus oraciones. Muchos sé que esta tarde, en la vigilia, orando al Espíritu Santo, sé que nos van a tener presentes, como nosotros a ustedes. Gracias de corazón por sus oraciones, gracias por tenernos siempre presentes. Los invito a que sigan siempre con nosotros, que sigan estando con nosotros y que el Señor a todos les bendiga y les guarde y que el Espíritu Santo les haga sentir la alegría y el gozo de ser cristianos y de amar a la Iglesia Católica y de estar en ella y que el Señor les permita a todos, con la gracia del Espíritu, ser luz para los demás, ser columnas de la fe
ante tantas adversidades y doctrinas y cosas que llegan, que sean columnas firmes en la fe y en la iglesia, y sean también luz para aquellos que están en la oscuridad, gracias al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y les guarde, y gracias por estar nuevamente con nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven, arde, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu Santo. Estás derramando la unción aquí, estás derramando la unción aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, arde, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios. Espíritu Santo.